padre es el mejor. Cuando nací, decidió sacarse la carrera de empresariales. Vas a estar orgulloso de mí, Nico. Vas a ir por el mundo diciendo que Curro Montejo es tu padre. Y se la sacó en un tiempo récord de 10 años, en una gran universidad a distancia de prestigio, la Universidad de Matapedrete. Y así pudo cumplir su mayor aspiración, trabajar en una gran empresa en el mundo de las finanzas. ¿Se puede saber qué haces, Montejo? ¿Qué pasa? Ya está. Pero en realidad, a mi padre nunca le gustó ese ambiente. Vaya cómo está la prima, ¿eh? Perdón. La de riesgo, que ha subido 2 puntos básicos. Lo encontraba frío y distante. Y lo peor de todo, se sentía poco valorado. Así que un día tomó una gran decisión, dándole una sorpresa a mamá. Toñito. Pero si vamos a la huelga, tenemos que ir todos. ¡Daniela! Luego seguimos. Curro, mi amor, que lo he hecho. Por fin he cogido el toro por los cuernos y me he ofrecido para representar a los trabajadores frente a la patronal. No, no me digas. Porque la fábrica ha cambiado de dueño. ¿Y qué quiere hacer el nuevo? ¿Qué quiere hacer? Bueno. Ay, perdona. Quiere reducir la plantilla. Menos mal que tú tienes un trabajo fijo. Pues mira, de eso quería hablarte yo. ¿De qué? Que yo también he cogido el toro por los cuernos y acabo de dejar. ¿El qué? El trabajo fijo. ¿Qué va a ser? ¿Qué trabajo fijo? Así que, animado por mi madre, papá fue en busca de su trabajo soñado. Yo lo tengo plastificado. Esto es como los menús, que de tanto estudiarlo, acaba muy sobao. Aunque al principio no fue fácil, claro. Bueno, nosotros para desarrollar nuestras apps trabajamos codo a codo con Facebook, Instagram, LinkedIn... Yo no tengo problema en currar codo a codo con quien sea, ¿me entiendes? Pero el Miguelín, el Facebook, el Instagram, esos hablarán en castellano, ¿no? Porque yo el inglés no lo hablo trivial. Ya veo el nivel. Bueno, Curro, empecemos. Muy bien, chavalín, pero podemos esperar mejor a que llegue tu jefe, ¿no? Yo soy el jefe. Ah, pues parece más gente, la verdad. ¿Verdad? ¿Va a venir alguien más? No. ¿Entonces me acerco un poco? No. Ah, pues me habré equivocado. ¿La entrevista es para pregonero? ¿Qué valoras de las empresas orientales? Hombre, porque soy gente muy cuidadosa. Mira esto, por ejemplo, ¿eh? No se sabe si son peladillas o es que se te ha escapado el gato. ¿Gato? Y luego tenéis muy buena mano para el geranio. Ese está muy hermoso. Ese en un año te da sombra a todo el despacho. Pero al final, mi padre tuvo suerte. Y una empresa alemana se fijó en él. Bienvenido a Cookfry. Muchísimas gracias. Enseguida pudo demostrar su talento. Es muy sencillo, mira, echas la harina y en 12 minutos una bechamel de estrella Michelin. Y así empezó a dedicarse a lo que más le gustaba, el negocio de proximidad. No paraba de tener clientes. La tía Marilu, ¿qué quiere una? Marta, mi sobrina favorita, otra unidad. Cuñado, esta vez te has portado como un campeón. Toma. ¿Y el primo Alfonso? Solo una. ¿Qué pasa? ¿Que la casa de la playa no se come? Venga, me llevo dos. ¿Y a tus suegros en Navidad qué les piensas regalar? ¿Una almohada cervical de esas? A papá se le daba tan bien que decidió que ya era hora de que nos mudásemos. Mira qué amplitud, Daniela. Aquí tiene que haber Fentui para aburrir. Nos lo quedamos. Y de permitirnos algunos caprichos. Fentui. Cariño, se acabó el currar en casa. Domótica a punta pala. Bueno, tecnología como para mandar un cohete. Tenemos Smart TV con sonido envolvente Dolby Surround. Tenemos un horno autolimpiante. Tenemos una batidora nueva. Sillón de masajes. Una cafetera que hace carajillos. Tenemos una máquina para que juegue Nico. ¡Tenemos 3 kilovatios! Ahí sí que nos hemos quedado cortos. Y gracias a su olfato financiero, supo en cada momento que era lo mejor para nosotros. Siempre con un gran sentido común. Cariño, ¿tú no crees que estamos gastando demasiado? Tienes razón. Nico, es irresponsable gastar sin ton ni son y encima tirando de tarjeta. Claro. A no ser que los intereses estén tan bajos. Entonces no pedir créditos es de tontos. Gracias. Aunque, como él siempre decía, a veces hay baches. Sus ventas han bajado un 90% en los últimos meses. ¿Se le ha acabado la ambición? No, se me han acabado los familiares. El mundo de las ventas no se termina en los familiares. Pero por suerte, mi padre siempre encontraba solución a sus problemas. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Somos de Capital Credit. Le recordamos que iba 2 meses impagados de deuda. Lo siento, en casa somos todos católicos. Oiga, perdone. Pero el bache fue más grande de lo previsto. Curro, ¿qué está pasando? Se llevan todo. Hasta mis zapatillas de andar por casa. Te las compré de Bisón. Te mereces lo mejor. No, yo merezco que me escuches. Y yo te dije que no pidieras tantos créditos. Yo te entiendo, pero tú tranquila, que tengo la solución. Mañana pido un crédito puente para tapar este agujerito y ya está. Un crédito puente te daba yo en toda la cara. No puedo más. Me voy. ¿Pero cómo que te vas? Escúchame, por favor. Para que papá pudiera hacer frente a ese bache, mamá y yo nos fuimos a casa de los abuelos. Ya tengo las sábanas. ¿Cuánto tiempo vamos a dormir aquí?
Ahora mismo no lo sé, Nico. Venga, hazte la cama. Ah, y ten cuidado de no apoyarte en la parte de la cabeza, porque se cierra y te corta el cuello. ¿Ves? Y mientras, mi padre seguía con sus importantes negocios. Dime, Nico. Papá, ¿dónde estás ahora? Pues entrando en una comida de negocios. El buen emprendedor nunca descansa. ¿Así? Venga, aparca coches. Apárqueme el bólido y no me lo raye, que lo acabo de encerar. ¿Vendrás el viernes a mi partido? Hombre, no me lo pierdo por nada del mundo. ¡Toma! ¡Espera! Que viene el sumiller. Vale, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy, hermana? ¡Un besuguito al horno! Pero por suerte, todo estaba a punto de cambiar. ¿Cuándo vas a enterrar el hacha? Si vosotros estoy perdido. Soy como una brújula sin norte, como un coche sin GPS, como un perro sin hocico. Ya, me hago una idea, Curro, ya. De repente han cambiado tus valores. ¿Qué valores? Si yo nunca he tenido valores. ¡Toma ya ese mijo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ha sido un propio puerto! Bueno, tú siempre tan exigente con el chaval. ¿Has subido al marcador? Sí. Pues gol. Pues gol. A ver, hijo, que no todos vamos a jugar bien al fútbol. Si no, le quitamos la emoción a la bota de oro. Oye, ¿le has contado a tu padre lo del examen de lengua? Ese quedó un 6,5. Si es que eres un currante como tu padre y al final el trabajo duro se recompensa. Voy con ellos. Y el día menos pensado, pese al gran nivel de trabajo que tenía, papá me desveló la gran sorpresa. ¡Nico! ¿Qué? Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? Pues no, claro. No. Me estás mintiendo. ¡No! ¡Curro Montejo, te conozco! No. ¡Mentiroso! ¡Ole, papá! ¡Ay, así me gusta! Déjame la bolsa. Voy con ellos. Pero bueno, ¿a ti cómo se te ocurre hacerle una promesa que no vas a poder cumplir? Pero Daniela, para ser sindicalista, qué poco sabes de incentivos. Ah, ¿yo? Mira, Nico siempre saca una media de 10. Ajá. Pues con esta promesa estimulo su productividad y fácilmente sacará un notable. ¿Notable? Estímulos, Cari, estímulos. Estímulos. Te estimulaba yo la cara del agua al lado. Puede que mi padre no sea el más guapo, el más joven o el más listo. Pero si hay algo que tiene, es que siempre cumple sus promesas. Un momento de atención, por favor. Quiero hablaros de algo que en esta empresa hace mucha falta. ¿Pagas extras? No, Montejo, no. Motivación. Así que este verano he decidido hacer un concursito. El que más unidades venda se convertirá en el nuevo jefe de venta regional. Y los tres que menos vendan se irán de la compañía. ¿Cómo? Que el ganador será el jefe de ventas. Y los tres últimos a la puta calle. Recordad las tres siglas del buen vendedor. A, de atención al cliente, N, de naturalidad y O, de orgullo de marca. Recordad que no sois vendedores, sois animales de vender. Mira, ya me habéis vuelto a emocionar. ¡Vamos ahí! ¡Venga, a vender! Te voy a echar de menos, Montejo. Acabo de mirar las ventas y te veo fuera. El año pasado me dijiste exactamente lo mismo y al final te gané. Alea jacta es. Oye, si me vas a insultar, por lo menos que no sea naro. Significa la suerte está echada. Ya lo sabía. Sí. A la jaca esa. ¡Animales! ¡A vender! Teresa Toribio, menuda pija insolente. Edi Carreras, déjala repitas. Nicolás Montejo. Muchas gracias. Enhorabuena, pendejo. Marc Calvo. Perdone, señor profesora, no se habrá equivocado el niño. Nicolás Montejo es el moreno, el guapo de la clase. Sé perfectamente quién es su hijo y esas son sus notas. Y ahora, si me permite, está en medio y hasta que no acabe de repartir esto no me voy de vacaciones. Ah, de vacaciones, qué suerte. Pues sí, al pueblo de mi marido. Aunque yo en realidad desearía enterrarme para no escuchar un niño en 3 meses. Marc Calvo. Perdone. Hostia, ¿otra vez? Perdone, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo dieces. Tampoco es Einstein. ¿No sería posible una revisión? No hay nada que revisar, señor Montejo. Su hijo, Miki... Eso, ha hecho unos exámenes perfectos. ¿Pero cómo van a ser perfectos con el año que hemos tenido? Lo lógico sería que hubiera suspendido todas. Eso no es cierto. Hay niños con crisis familiares muy fuertes que se aplican aún más. 2 mudanzas, varios embargos, 1 separación. Esto es la madre de todas las crisis. Una hecatombe. ¡Hala! Una hecatombe. Ahora veo de dónde le viene a Nico esa pasión por la hipérbole. Además, con estas notas, mi hijo va a pensar que es un ser frío, insensible, carente de cualquier empatía. ¿Usted se imagina el daño que le puede hacer esto al desarrollo de un cerebro que está medio cocinado? ¿Pero qué dice? ¿No sería posible bajarle un poquito la media? En gimnasia, por ejemplo, anotable. ¿En gimnasia? ¿No ha notado que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y el otro va como al revés, como si fuera un poquito disfunción? Por favor. ¿Sabe qué?
tengo la sensación de que usted también ha aprendido algo muy importante en este curso. ¿El qué? Pues que no se pueden prometer cosas que después no se pueden cumplir. A ver, que si no le puede llevar de vacaciones por sus problemas económicos, pues explíqueselo, si lo va a entender. Además, ha sacado un 10 en religión. No, ya lo he visto. El perdón lo tiene garantizado. ¡Feliz verano! Será para usted. Textiles Jiménez es una marca de prestigio gracias a nosotros, a los trabajadores. Muy bien, y no a unos dueños que quieren vender nuestra fábrica a un grupo filipino. Se quieren llevar la producción fuera de España. Ya lo ven, el drama de la deslocalización. No podemos consentir. Pero te voy. Daniela. Hola. Mira las notas. El niño ha sacado todo 10. Madre mía, ¿todo 10? Es que mi hijo es tan listo. Anda, ¿y ahora qué vas a hacer tú? Pues cumplir mi promesa, solo faltaba. Por favor, no digas tonterías. Yo al niño le pago unas vacaciones, aunque tenga que vender un órgano. Un órgano. Sí, que el hígado no va a ser, porque ya sabes que unas vacaciones sin chiringuito no son vacaciones. Mira, mis hermanos se van de viaje a Marruecos. Les llamo, ¿se puede ir con ellos? Que no. Yo le prometí unas vacaciones conmigo y es lo que va a tener. Poquito de optimismo, mujer, optimismo. Como no te lo lleves a un parque de bolas, no sé lo que vas a hacer. Pues lo que he hecho toda la vida. ¿Pedir un crédito? No, buscarme la vida. Por favor, que estás en la ruina. Bueno, pues algo se me ocurrirá. Tú confía en mis recursos. Eso es lo que no tienes, pero si están embargados hasta el coche. Pues mira, eso ya lo tengo solucionado. ¿Ah? ¿Te acuerdas de Paco, mi amigo? Está en la cárcel. Sí, pues me presta el suyo. 2 años y 1 día. Además, ese coche es una pieza coleccionista, es una pieza vintage. Creía que ibas a alquilar un monovolumen. No, hijo, no. Es un todo volumen. Míralo, ¿eh? Todo volumen. Bueno, menos las alfombrillas, que son planas. Venga. ¿Y eso? El buen vendedor no descansa, hijo. Lleva los pasaportes, papá. Pues tranqui, hijo. Lo tengo todo controlado. Venga, y despídete, que nos vamos. Ven. Cuídate mucho. Y cuida de ese. Y llámame todas las noches, ¿eh? Y que te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa, suegro? Tú. Eso es lo que pasa. Oye, tened cuidado, que encima llueve. Hay que ser optimista. En 2 horas sola cántaros, te lo digo yo. Sola cántaros. Nico, ¿te acuerdas cuando te enseñé a conducir? Sí. Venga, pues la empuja y mete la marcha cuando yo te diga, ¿vale? ¿Qué? Venga, dale, empuja conmigo. ¡Vamos, venga! Ay, Daniela, qué bien estarías. Con ellos, ¿verdad? No, hija. Viuda. Mira, hay que ser optimista, Nico. Mira, sola cántaro, como te decía. Papá, la gasolinera está por ahí. Ya, pero la gasolinera es para los que aún no han pagado por la gasolina. No, voy a coger la gasolina que ya he pagado. Este coche es un Mercedes último modelo, ¿vale? 65.000 euros. Pues el dueño de este coche, con sus ingresos, pues paga un 35% a Hacienda, mientras yo, con mi modesto jornal, pago un 20%. Esto se aplica a todo, hijo mío, menos a la gasolina. Cuando este señor, por lógica, tenía que pagar un 15% más. Por eso, esto que me llevo es ese 15% de más que yo he pagado y que me corresponde. ¿Lo ves? Ante todo, justicia y equidad. Muchas gracias. Buen viaje. ¿Podemos poner la radio? Ah, pues claro, por supuesto. Con esto, ¿eh? Mira, ¿lo ves? Mételo ahí. ¿Y eso? Esto se llama amplificador de señal. Lo que pasa es que aquí solo llega Radio María. ¿Aún no me has dicho dónde vamos? Porque es una sorpresa. ¿Está en Europa? Sí. ¿Euro Disney? Frío. ¿Vamos a por aventura? Frío. Venga, papá, dímelo. Pues nosotros vamos a hacer turismo rural del bueno, pero no de ese moderno de ahora que hacen rafting y puente y coaching. ¿Ah, sí? Nosotros vamos a hacer unas vacaciones a la antigua. Se llaman solariegas. Te echas una buena pandilla y a disfrutar. Mira, ya casi estamos. ¿Fuente Ovejas? Estás de coña, ¿no? No. Te conozco, estás riendo. ¡Que no! ¿Fuente Ovejas? Pues claro.
pueblo donde nació tu padre. Naturaleza, aire puro. Huele a estiércol. Silencio. ¡Anda! ¡Tía! Soy su sobrino favorito, ya verás cómo me quiere. ¡Pero bueno! ¡Ay, tía, qué bien se la ve! ¡Y a ti también! ¿Quién eres? Soy Curro, el de Fran y la Mari, que hemos venido a pasar unos días. ¡Anda! ¿Y dónde os hospedáis? Pues aquí, con usted, ¿eh? Nico, dale un par de besos a la tía. Hola. La última vez que la vi, Nico, todavía no era ni un proyecto. Ay, y ahí le majo. Tiene. ¿Come mucho? Como una lima. No me digas. Venga, pasa, Zagal. Mira, Nico, una casa de polvo de las de verdad, ¿eh? Con su sombra interior, sus humedades, sus ácaros autóctonos. Acordaros que a las 11 bajo los plomos para gastar menos. Y ecológicamente sostenible. El planeta lo primero, tita. Venga, que ya sabéis dónde está la habitación. Arriba. Venga, para arriba. Da un poco de miedo. Oye, ¿y si pasáis calor? Sí, diga. O a sudar, como se ha hecho toda la vida. ¿Qué recuerdos me trae este cuarto? Una vez, cuando tenía yo 10 años, entró aquí un murciélago grande como un perro. Me asusté tanto que me hice pis aquí en la cama. Aquí, pues. Ahí está, el mapa Australia. ¡Qué asco! Es que la tía es una nostálgica. Pero, papá, ¿por qué hemos tenido que venir aquí? Hombre, pues porque has sacado un 10 en todas. Y ahora voy a llamar a tu madre para decirle que estás genial. Y de paso llamo también a Protección del Menor. Uy, ¿qué? ¿Mamá? ¿Qué más quisiera? ¿Qué, llamas para rendirte, Morales? Pues no, llamaba para decirte que me acabo de marcar unas trillizas. 3 unidades de golpe. Pues yo estoy a punto de colocar 8. De colocar en la estantería, dirás, ¿no? 8, dice, pero ¿cómo ibas a vender si no venden? Estoy en un territorio de caza óptimo para mí. Ahora nado en mis aguas. Así que tienes que empezar a pensar si prefieres llamarme jefe o don Curro. Porque aquí tengo familiares para aburrir mi especialidad. Don Curro, dice. ¿Qué te parece el sobrinito? Es avispado. ¿Es tuyo o es de frasco? Tita, ¿cómo va a ser de frasco? ¿Mío o mío? Montejo de pura cepa. Por cierto, ¿y Daniela? ¿Te ha dejado ya? No, tita, no ha podido venir. Tiene líos en el trabajo. O sea, que te ha dejado. Que no me ha dejado. Está en huelga en la fábrica donde trabaja. Madre mía. Sindicalista roja y divorciada. Lo tiene todo. Buen provecho. Trae, Zagal. Un poco de pan, por favor. No lo compro. Lleva mucho gutlen. Y además se pone duro. Venga, come. No hay nada como una buena comilona en familia. Oye, y hablando de familia, te iba a preguntar. ¿La tía Carmelita? La tía Carmelita murió hace ahora 3 años, pero por lo demás está muy bien. Está muy mayor la mujer. ¿Y el tío José Ignacio? Está hace 5 años. Este está peor. Para descansar. Bueno, que su espíritu siga con nosotros. Amén. ¿Y la tía Angustias dónde la has puesto? Ay, la tía Angustias... No, esta no. Esta se fue a vivir a Canadá. Entonces la tía Angustias no está, ni la prima Paula, Antonia y Paquita tampoco. Pues Paula, que estaba viva, se nos ha escapado. Bueno, pero el primo Rafa sigue aquí. Ah, perfecto. ¿Y la mujer de Rafa cómo es? Una golfa. Tampoco seas tan bruta, tía. Yo quería saber si le gusta cocinar, si no le gusta cocinar. Es que preguntas más que en el cuartelillo. A mí sí, también lo hago por darte un poco de conversación. En esta casa tan grande tú estarás muy sola. De sola nada, que tengo mi gato. ¿Tu gato? Coño, ¿y dónde está? No. Ahí lo tienes. El Ricardo. ¿Qué? ¿Ya te has empachado? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Preparado para conocer a tu nueva pandilla? Claro. Pues ya verás el parque que hay en el pueblo. Tiene como 10 o 12 columpios en paralelo. Toboganes, tirolinas, cabañas, sitios para jugar al escondite. Una pasada. Bueno, seguro que han hecho otro parque más bonito. Eso tampoco es que sea muy difícil. Anda, mira, nativos. Mira, Nico, qué maravilla. Cuánta sabiduría popular junta. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Podrían decir en qué parque juegan los niños? Por lo menos, ¿dónde juegan? El tío Benito juega la petanca debajo del campanario. No me ha entendido. Me refería a los niños. ¿Los qué? Los niños, los críos, los chaveas, la zagalería, los mozos, los muetes, los bambini. Como ustedes, pero con esperanza de vida. Tienen así como la voz de pito, no sienten ni frío ni calor, intercambian cromos. Son como ustedes cuando arrancaban en la vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El ayuntamiento, por favor. Ya te lo tiene. Yo soy el alcalde. ¿Ves? Esta cercanía con los políticos en la gran ciudad no la tienes. ¿Y si un padre trae aquí a su hijo de vacaciones? Es gilipollas. Fenomenal, muchas gracias. Mira, por lo menos hay 2 críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Y si son como su padre, te lo vas a pasar genial. Porque el primo Rafa era el cascabel del grupo. ¡Un cachondo! De repente un día me dijo que ya no soportaba más este pueblucho perdido y que necesitaba los estímulos de la gran ciudad y se fue. ¿Y se fue a Madrid? No, se fue a Astorga. Vaya,
¿Y no te podías abrir con ella? ¿Y con su novio nuevo, quieres decir? Bueno, pero a ti siempre te quedará la alegría de los niños. También se los llevó. Hace un año que no los veo. Nico, un besito al primo. No. Venga, luego. O sea, que te has quedado completamente solo. Joder, yo creo que ha quedado claro. Ya, ¿no? ¿Qué quieres, restregármelo? Hombre, no, que he venido a ayudarte. Pero tienes que poner de tu parte. Mírate qué pintas, qué trazas, qué desastre. Ropa de mercadillo. Hueles fuerte. Te veo durmiendo en un cajero. Rafa, primero tienes que empezar a cuidarte. Y en eso, la alimentación es fundamental. Somos lo que comemos. ¿Conoces este producto Thermocook? Esto es lo único que no se llevó, Julia. Bueno, pues tómalo por el lado positivo. Si te dejó la Thermocook, es que algo le importabas. Es que su novio es chef. Joder, primo. Ey, cuidado. Me haces daño. Perdona. Me he hecho tanto de menos. Las ventosas van muy bien para que no se muevan mientras cocinas. Bueno, pues ya ves que aquí, niños, y en el día del sorteo de la lotería. Pero te prometo que te lo vas a pasar muy bien. Mira, el mejor videojuego que has creado. Un juego de pericia, habilidad, pura estrategia. Voy a conectarlo. Ahí está. Te voy a dar una paliza. Y eso que estoy desentrenado. Mira qué gustito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Pero qué haces? Apaga eso ahora mismo. ¡Desenchúfalo! ¡Desenchúfalo! No sabes lo que gasta este aparato, ¿eh? Un minuto, un kilovatio. Una hora, un amperio. ¡Que saltan los plomos! Mira que soy ese perrochone. No, pero tía... ¡Que hay que ahorrar! Que un día tienes de todo y otro día no tienes de nada. ¡Cojones! ¡Mamarrachos! Vaya vacaciones. Mamá, no aguanto más. Estoy todo el día rodeado de abuelos. Me duele la mejilla de tanto cachete. Oye, que yo he hablado con los tíos y te puedes ir a Marruecos de vacaciones con los primos. Tú dile a ese. ¿A quién? A tu padre, que mañana te lleve al puerto de Algeciras a las 5. Vale, gracias, mamá. Besitos. Te echo de menos. Adiós. Nico, tu tía ya ha hecho la cena. Como el filete es tan fino, se hacen un pispás. ¿Qué haces ahí? Hablar con mamá. Dice que me puedo ir de vacaciones con los tíos. Ah, genial. ¿Prefieres irte de vacaciones con tus tíos antes que con tu padre? ¿Qué? Pues eso. ¡Me prometiste unas vacaciones geniales! ¡Me has mentido! ¡Estudié muchísimo! Y estas vacaciones son una puta mierda. Que lo sepas. Nico. Ven aquí. ¿Has dicho puta mierda? Menos mal, hijo, me tenías preocupado. No has dicho una palabrota en tu vida, luego sacar todo sobresaliente. Estaba a punto de llevarte al psicólogo, pero has dicho puta mierda. Dame un abrazo. Eres normal. Y además tienes razón, que esto de lo rural no es lo tuyo. Y es una pena, ¿eh? Porque ahora empezaban las fiestas del pueblo y seguro que en los encierros adelantabas a todos. Pero mañana te llevo con tus tíos. Tienes derecho a unas buenas vacaciones. Aquí corre menos brisa que en un submarino, ¿eh? Me aficio. Espera, voy a buscar una cosa. Cacharros gastan muchísimo y están prohibidos. Bueno, con decirte que uno de estos reventó Chernobyl, pero por una noche no va a pasar nada. Bueno, vamos al ferry. ¡Sobrino! ¡Esperarse! ¡No seáis ansias! ¡Que os traigo unos bocadillos para el viaje! ¡Toma! Hombre, gracias, tita. No tenías que haberte molestado. Nada, es que soy muy generosa. ¿Y eso es el de pan? Claro, lo más sano. El gluten puro. Que luego os quejáis de que todo lleva aceite de palma. ¡Ey, ey! ¡Para palma la queda usted, tita! Bueno, vámonos, Nico. Bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos a la vuelta! Venga, si nos vemos bien. Y si no, también.
Pues llamo de Capital Credit. Francisco Montejo, por favor. Sí, un momento. Llaman de Capital Credit. ¿Diga? Hola, señor Montejo. Mire, es que ha vencido otro plazo de pago sin que nos lo abone. ¡Mariana! ¡Qué susto le has dado a mi niño con esa voz de miedo que has puesto! ¿Eh? ¿Perdone? Es que Mariana siempre está de cachondeo. Señor Montejo, esto no es ninguna broma. Vamos a tener que meterle la lista de morosos. ¿Cómo eres, Mariana, de verdad? Escucha, ahora no te puedo atender, que estoy conduciendo. No quiero dar mal ejemplo al niño, ¿eh? Luego te llamo. Señor Montejo. Cuelga. Señor Montejo. ¿Estás bien, papá? Está Mariana. Es que el vigilante jurado y se aburre lo que no está escrito. ¿Qué voy a hacer? Visitar unos pueblos muy bonitos que hay por aquí. Me han dicho que hay unos barrancos que dan ganas de hacer puenting sin cuerda. Ay. Ya verás cómo te lo pasas muy bien, ¿eh? Vas a estar allí fenomenal. Mira, ya están los tíos. Oye, escúchame. Quiero que te portes muy bien, ¿eh? Muy bien. Así que ya sabes. ¡Vamos, Nico! Papá, si quieres yo me quedo contigo. Y si vas a comprar el zoco, ten cuidado que aquí son mucho de hinchar los precios, ¿vale? Venga, tira para allá. Quiero al niño con vuelta, ¿eh? Tranquilo, no te preocupes. Y quítales el wifi, que le vas a atontar con tanto móvil. ¡Celebré! ¡Venga, dale, motor! ¡Dale, dale! ¡Corre, sube! ¡Papá! A ver qué le cuenta a tu madre cuando se entere que ha saltado del ferry en el último segundo. Pues este me has hecho polvo, papá. Tú tranquilo, que ya le diré a mamá que ha sido mi idea. No quiero que explique por mi culpa. Ah, si tu madre y yo no nos peleamos nunca, y menos por tu culpa. Solamente tenemos puntos de vista distintos en algunos asuntos, por ejemplo, la vida. ¿Os vais a separar? No, hombre, que no. Va a tener razón tu profesora cuando dice que tienes tendencia a la hipérbole. Esto es un CTC. ¿CTC? Sí, un cese temporal de la convivencia. Algo transitorio, temporal, un respiro. Además, yo jamás me divorciaría de tu madre. Ella de mí puede, pero tu madre es la mujer más maravillosa del mundo. Y además, divorciarse cuesta una pasta. ¿Y si mamá no quiere estar contigo? Sí quiere, lo que pasa es que aún no lo sabe. Pero le voy a demostrar que juntos es como mejor estamos. ¿Cuándo? Pues pronto. ¿Cómo es pronto? Pues muy pronto. ¡Date prisa, papá! A ver, que esas cosas llevan su tiempo. ¡No, date prisa! ¡Que creo que es el dueño del coche! ¡Ey! Vamos, venga. Oye, arranca el motor que ya empujo yo. Venga, vamos, dale. ¡Ey! ¡Dale! ¡Oye, qué haces! ¡Dale! ¿Qué te pasa? Dale, ¡venga! ¡Ya! ¡No me metes el culo por el culo! Hay una cosa que te quiero decir. Es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Esto del equilibrio justo de impuestos, ¿eh? Mucho insolidario lo que hay. ¿Dónde vamos, papá? Vamos a un sitio increíble. Ya verás, pero antes vamos a hacer una paradita, ¿eh? Que aunque esté de vacaciones, un emprendedor no descansa. Soy comercial de Cofrai.
¿Sabes quién es el dueño de este sitio? Hola. Niña, ¿me oyes? Ya, Nico, esta niña coge menos señales que una antena de madera. Ah, mira, primer avance. ¿Y ahora me puedes decir dónde está el dueño de este negocio? Ah, muy bien. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué cómo te llamas? Laura. Bueno, Nico, tú te quedas aquí con Laura mientras yo me voy de negocios, ¿vale? Hola. Zoe, cariño, el mutismo selectivo es una condición transitoria y Laura lo va a superar. ¿Sí? ¿Pero cuándo? Llevamos así 7 meses, Alicia. Ya, bueno, hay que tener paciencia. Ya sabes que hemos aplicado la teoría cognitivo-conductual, la gestal, interpersonal, sí, también sí, la hipnosis. Sí, lo hemos usado todo. Pero mi hija sigue sin hablar. Sigue sin comunicarse, sin relacionarse, está triste. Alicia tiene un comportamiento muy extraño. Ah, perdone, ¿quién es la dueña? Un segundito, por favor. Un segundito. No sé, pero... Alicia... Es que me ha dicho Laura que estaba por aquí la dueña y es que es para un tema comercial, de negocio. Perdone. ¿Usted ha dicho que mi hija ha hablado? Hombre, si por hablar entendemos mover la boca y que salgan palabras, pues sí, ha hablado. ¿Dónde está? Allí, con mi hijo. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tienes? El efecto de las neuronas espejo, te lo dije. ¿No? Sí, sí que te lo dije. Pero bueno, da igual, que lo estamos consiguiendo, Zoe. ¡Es un milagro! Es mi trabajo. No me lo puedo creer. Para no creer. Dos niños que se acaban de conocer y ¡hala! Charlando como si fueran amigos de toda la vida. De Expediente X, oye. ¿Por qué no hablas? ¿Te han castigado o algo? ¿Estás triste? Eso es que estás triste. Bueno, cualquier cosa, ya sabes. ¿Y entonces cómo has hecho para interactuar con Laura? Cada pequeño detalle, cada minucia, cada gesto, cada pormenor puede ser importante. Igual tú crees que no, pero sí. Bueno, pero yo no creo que haya hecho nada especial. Venga, hombre, por favor. Llevamos muchísimo tiempo intentando conseguir que la niña hable y no ha dicho nada. No has hecho nada. ¿Algo habrás hecho? No sé, una palabra, un gesto, una frase, dinos algo, colabora, por favor. Vamos a ver, que yo me he acercado a Laura y le he preguntado, Bonita, ¿cómo te llamas? No me ha respondido y se lo he vuelto a preguntar más fuerte. Bonita, ¿cómo te llamas? Y al parecer, pues le ha hecho gracia. Bueno, pero Zoe, lo que necesita tu hija es un buen otorrino que le quite el tapón de cera del oído, que debe ser del tamaño de un cirio. Y una vez que hemos solucionado este misterio, permíteme que te presente una estupenda oferta de un robot de Zoe, cocina. Zoe, un momento. Ven, a mí me gustaría hablar con usted. No se vaya por lo que más quiera. Que supone otra media hora perdida de mi vida. Él es un ser primitivo, simple, sencillo, básico, normal. Tiene un efecto parecido al de otros primates por encima de los pacientes convencionales. Y eso precisamente es lo que hace que vaya directo aquí, al lóbulo temporal. ¿Me entiendes? Tenemos que conseguir que interactúe con Laura. Más, tienes que hacer que se quede. Tú puedes. Yes, you can, come on, que esto me lo publican. Qué pesada es, por favor. Curro, perdóname, Curro. ¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? Hombre, pues es que nosotros ya tenemos planes hechos. Como invitados míos, por supuesto. No, pero es que hay que anular el avión, las reservas del hotel, las clases de zumba en la playa... Con todos los gastos pagados. Pues venga. ¡Nico! ¡Sorpresa! ¡Nos quedamos aquí unos días de vacaciones! ¡Guay! Oye, lo de los gastos incluidos va en serio, ¿verdad? ¡Claro! ¡Como te dije, Lebrén! ¡Curro! Daniela, cariño. ¿Pero dónde estáis? Te llamo desde un ecoresort. Todo naturaleza, todo saludable. ¿Cuántos créditos has tenido que pedir para pagar eso? Todo gratis. Ahora tengo valores. Ah, tienes valores. Mira. Nico, saluda a tu madre. ¡Hola, mamá! Se necesitan espacios así. Se necesitan vacaciones sanadoras. Aquí tenemos todo tipo de terapias. Trabajan en el huerto, podan los bonsáis... Todo. Mientras meditan. Silencio. ¿Lo oyes? No. Pues eso. Mira. Ese de ahí, David, es un alto ejecutivo que se dio de baja por depresión. Nadaba en Prozac, en Valium. Ah, pues yo para eso voy al baño y me quedo nuevo. Pues hasta para eso tenemos terapia. Ah, ¿sí? Sí, hay gente que se beneficia de la dieta ayurvédica y otros hacen ayuno. ¿Me estás contando que la gente viene aquí, cuida unos vegetales que luego no se va a comer y encima no se quejan porque no pueden hablar? Sí. ¿Y pagan? 700 euros la noche. Eres una crack. Gracias. Namasté, querido rebaño. ¡Usa! Borreguillo. Namasté. Usa, mira el escurro. Ucha, ¿qué tal? Usa. Ah, usa. Nuestro profesor de yoga y nuestro cocinero. Un cocinero, qué interesante. Oye, ¿te gusta experimentar en la cocina? Por supuesto. Ah, pues tengo yo una maquinita que te va a cambiar la vida. No, perdona. Aquí de tecnología nada, aquí todo natural y manual. Acompáñadme. Hoy tenemos quinoa con masa madre, kamut y extracto de tofu.
Oye, ¿y estos marcadores de libro? Un poquito de pan, por favor. No pan. El gluten es mortal. Veneno. Si te quieres cuidar, es lo primero que tienes que eliminar de la dieta, ¿eh? Y si quisiera cuidarme de verdad, ¿qué más me tendría que quitar? Poca cosa, el gluten. Los fritos. La cafeína. El azúcar. El embutido. Las drogas y el alcohol. En la carne roja, el marisco. Bueno, no pongas esa cara que te quedan muchas cosas, ¿eh? Pero no me quedan ni las ganas de vivir. Hombre, te queda la espelta, la quinoa, el camut, las algas. Y la lechuga, ¿ah? Un clásico. La lechuga. En mi casa siempre se ha dicho de lo que come el grillo, poquillo. La lechuga hay que lavarla. Viene llena de tierra y viene llena de insectos que están ahí follando. Dando zapatilla. Mira, escúchame, Charles Manson de los fogones. ¿Eh? Déjate de todo esto porque la cocina se resume en una palabra. Termo, Enhorabuena. Me voy, que tengo yoga. ¡Yoga! ¿Te apuntas? Claro. ¿Él? ¿Inspiramos? Hacemos la cobra. Nos ponemos de cúbito prono, boca abajo purro. Y subimos. Yo hago la lagartija, es que estoy comenzando. ¿Te falta flexibilidad? Lo que me sobran son órganos, estoy muy lleno. Se trata como de intentar llevar los hombros como un poco hacia arriba, ¿no? Hombre, pero los hombros tampoco hace falta para quitarse las gafas. Que te eches para atrás, curro. Mira, Ucha. Usa. Que yo tengo el síndrome del azulejo, que es más fácil partirme que doblarme. Y además me noto un poco cargado aquí. Sí. ¿Me podrías dar un masajito de esos de los tuyos? Sí, hombre, claro. No, es que estoy muy ocupado. ¿Eh? Hombre, pero yo soy un invitado de Zoe, soy un amigo. Hazme un hueco en tu agenda. Cuando acabéis, me avisáis, que yo me quedo aquí con el tope este. Coño, Usa. Tienes que aprender a respirar, curro. Llevo 52 años vivo, no lo estaré haciendo tan mal. Escúchame, lo que te estaba diciendo yo desde ayer es que tienes que comprar dos robots de cocina que te van a venir de perlas para todo. ¡Coño, cuidado! Criminal del ayurvédico. Date la vuelta. Además, piensa que podías dedicar mucho más tiempo al huerto mientras esta auténtica maravilla estaría trabajando en la cocina. ¡Qué cuidado! Te das un poco 3-1, hay que me noto un poco oxidadito, Usa. Mira, esto sí, ya no sé si es placer o ausencia de dolor, pero ya te digo que con dos robotitos de cocina... ¡Ey! Duerme, pequeño bisonte. Joder, Usa. ¡Laura! ¡Laura, no! ¡Laura! ¡No, Laura! ¡Laurita, por Dios! Oye, ¿qué pasa? Laurita, que se ha subido al árbol. Lo raro hubiese sido que se hubiera subido al árbol a ella. Es que estamos trabajando la teoría del enraizamiento emocional. Para que cada vez que hablamos de su padre, se sube al árbol y se puede pasar todo el día ahí. Es que no baja ni para cenar. Dios, agotador. ¿No habéis probado a decirle que bajé? ¡Eh, baja, niña! No, por favor. La niña acaba de encontrar en ese árbol su refugio emocional, su núcleo, su lugar, sus salvavidas. Y esto, tenemos que respetarlo. Laura, ¿qué haces ahí? ¿Vienes a bañarte? ¿Por qué? Pues entonces tendré que subir yo. Oye, Nico, que tú eres de ciudad. ¿Y sabes que te dan miedo las alturas, Nico? El límite. No, traspases el núcleo. No, subas, por Dios. Que no. Que la niña necesita su espacio. Me cago en la puta. Coño de mierda, es que me lo voy a cargar el dedo de una puta. ¿Qué alto está esto? Te ayudaría a bajar, pero no sé cómo. Nico, baja, haz el favor, baja. ¿Cómo quieres que baje? ¡Ah, que no miro abajo! ¡Pero me voy a caer si no miro! Voy a haber bajado yo solo, ¿eh? ¿Y esto cómo se llama? ¿Eh? Esto yo lo sabía, claro. Es que la doctora Oklahander habla precisamente de esto, de utilizar la empatía innata del paciente como forma de iniciar la vinculación. Sin embargo, el doctor Montejo habla del milagroso efecto de no agobiar al niño. Funciona siempre. Montejo, claro, el doctor Montejo, hombre. ¿Sabes qué pasa? El padre de Laura nunca la hacía reír, era muy serio. Bueno, ya la adoraba, ¿eh? De hecho, todo el problema vino cuando él se fue. Ah, no sabía. Que en paz descanse. No sé si estará descansando en paz, pero rodeado de vacas seguro. ¿Vacas? Se fue a la India. Me mandó un WhatsApp y no volvió. Así, de la noche a la mañana. Bueno, estará ocupado. Allí en la India con tanta vaca, tanto turista. El caso es que ahí fue cuando Laura empezó a replegarse sobre sí misma. Dejó de hablar y, sinceramente, no sé si lo hace para castigarme, si de verdad tiene un trauma. Es que no sé. Perdón, que me pongo a hablar y... ya está. No te torturo más con eso. No pasa nada, hombre, para eso estamos, para escuchar.
Es que no sabes lo que ha sido. Bueno, ¿te he contado lo de las pesadillas? Y hablando de pesadillas, habría que descansar un poco. Yo estoy reventado. Terribles, eran terribles. Pero es que ni las meditaciones, ni la acupuntura, ni las flores de Bach, ni quitarle el gluten, ni la caseína funcionó. Si solo te falta viajar en el tiempo y que la atienda el mismísimo Freud. La verdad es que vuestra visita ha sido un regalo. Para Laura ha sido como un punto de inflexión. Eso es, reflexión. Eso es lo que hace falta, y menos habla. He dicho inflexión. Bueno, pero es que la reflexión afianza la inflexión. No sé si me entiendes. Yo creo que tenías que meditar un poco sobre ese tema. ¡Usa! Bienvenidos a la... ¡Hombre, anda, porro! ¡Anda! ¡Yoga nocturno! No es exactamente yoga, pero la gente está a punto de llegar, así que si no te importa, pequeño bisonte... Nada, hombre, si yo solo quería un segundito de tu precioso tiempo para mostrarte esta preciosidad. Mira, la Thermocook ZX3000. Esto cocina, bate, amasa, muele, lo hace todo, yo creo que... ¿Por qué no me lo cuentas en otro momento? Es que tengo mucho lío. ¡Mañana! ¿Mañana? Sí. ¿Así de fácil? Sí. ¿Te parece bien a las 11? A las 11, perfecto. Bueno, a las 11 y media, por si quieres sobar. No, a las 11 muy bien. Claro, que los espirituales sois muy dormilones, ¿eh? Venga, a las 11 y media, venga, perfecto, hasta mañana. Perfecto, venga, estoy que brindar por ello. No, venga. No, con eso no. Este pacharancito tuyo tiene un punto extraordinario, ¿eh? Jo, ¿eh? Curro, ¿qué haces aquí? Es a pimplar un chupito de ayahuasca del tirón. ¿Qué? Dos. Riquísimo. No. ¿Qué pasa? Curro, la ayahuasca es un alucinógeno muy potente. Terapéutico, que no estamos en Ibiza. Ay, mi madre. ¿Cómo estás, David? ¿Más tranquilo? Sí. ¿Cómo sientes ahora la ansiedad? Lejos. Lejos, bien. Estamos liberando los bloqueos energéticos. ¿Te ha dado un latigazo? Sí. Tranquilo, es normal. Normal. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la ambulancia? No, ambulancia no. Deja que fluya. ¿Que fluya qué? ¿Le habrá hecho efecto ya? Un momentito. Pequeño bisonte, ¿cómo te hallas? Yo lo veo bien. Yo no lo veo bien. No, sí, está, no muy bien, Zoe, que está muy bien, Zoe, mira. Además, con lo poquito que se ha tomado y con su tamaño, si ha cenado fuerte, no le va a hacer efecto ninguno. ¡Siento que puedo volar! ¡Soy un águila! ¿Dónde está los de National Geographic? No puedes volar. Por favor, bájate. Estoy lanzado. ¡Que te bajes! ¡Que veo que voy para allá! ¡Que te bajes de ahí! ¡Ahora mismo! Confía que yo sé lo que me hago yo. Bueno, David, te voy a dejar solo unos momentos. ¿De acuerdo, David? Vale. Respira y canaliza. Respira y canaliza. Te digo la verdad, yo al principio era muy reacio a esto de las agujas, pero me estoy empezando a relajar, creo. Me siento como sereno, como un... ¡Erizo! Papá, ¿por qué nos tenemos que ir? Hijo, mira, unos días aquí bien, pero más no. Son muy perroflautas y a mí me duele la cabeza. Pero Laura muy mitad... Que me da igual, hijo. Que me han endrogado. ¿Me quieres escuchar? Laura me ha invitado a ir a casa de su abuela. Pues si es así, la hija, imagínate, la abuela. Energía, terapia, reiki, infusiones. Nos vamos a pasar el día abrazados a los árboles y tocando la pandereta como Yoko Ono. Y habla, nos vamos. Zoe, cariño, Laura está ya en la última fase del duelo por el abandono. Es simplemente un empujoncito, un pasito, un escalón, un step más y estará curada. Pero tienes que conseguir que se quede. Sí, lo que pasa es que he intentado hablar con él, pero ha sido... Pero no. Acuérdate, el pero es una resistencia del inconsciente. Ay, Alicia. Confía en ti, Zoe. Venga, querer es poder, tú puedes y lo sabes. Al final me despide. Vamos, hijo, que con tantos días parados se nos va a costar mucho poner el coche al ralentí. Curro. De verdad no puedo decir nada para que vengáis con nosotras. Pero es que si me quedo aquí más días, se me va a olvidar el significado de la palabra ingreso. Piénsalo, por favor. Mi madre tiene una casa preciosa, con piscina. Vive en una urbanización con más niños. Es que Nico y Laura se lo pasarían genial. En esa urbanización habrá familias con sus casas y sus cocinas, ¿no? Sí, claro. ¿Y dónde me has dicho que está? No te lo he dicho, es a Marbella. Marbella. Venga, papá, por favor. Pero es que tenemos planes hechos ya de antes. Porfa. Bueno, venga, probamos unos días. Muy bien. Pero porque tengo ganas de conocer a la matriarca. Gracias. Laura. Ahora bien, si vamos a pasar unos días con vosotras, pues me gustaría aclarar una cosa. Está todo pagado. Ah, eso es importante, pero yo te voy a comentar una cosa. Yo quiero mucho a mi mujer. Ajá. Y ahora estamos pasando una mala racha, pero nos vamos a reconciliar. Así que si tú un día notas un impulso, una atracción sexual salvaje, una conexión, un magnetismo, un calor, pues tendrás que reprimirte. ¿Ves este aire que circula aquí? Pues que siga circulando. ¡Marbella! ¡Cómo mola! Laurita, ¿quién quieres que se vaya contigo a Marbella?
Gracias a quien has mejorado muchísimo y has logrado decir alguna palabrita. Laurita, quien ha estado 7 meses pico y pala contigo ayudando a sacar voz de esa coraza emocional que tú tienes, cariño. ¿Tarada? Ahí te muerde la lengua un gato. ¡Disfrutad! No, ve, hay que ser optimista. Tu padre siempre tiene un plan para todo. De perroflautas. ¿Perroflautas? Pues si aquí le tiras un pedo y te multan. ¡Mamá! ¡Ay, pero cariño! ¡Qué alegría! Mira, el Escurro y Nico. Ah, hola, encantado. Ah, muy bien. Chardonnay. No, con Julieta es suficiente. Bueno, pues viendo la casa que te gastas, dan ganas de llamarse Romeo, ¿eh? Sí, ya me había advertido Zoe de tu sentido del humor. Oye, Eva, por favor, ¿puedes acompañar a los invitados a las habitaciones? Adiós. Chardonnay, ¿eh? Chardonnay. Sí, Chardonnay. Oye, Zoe, ¿pero de dónde has sacado este espantapájaros? ¿De un mercadillo? Laura, cariño, ¿cómo estás? ¿Muda? ¿No habla? La señora me ha pedido que les prepare una habitación en el ala sur. Bueno, entre una ala y la otra, nosotros con tener la cabeza norte nos vale. Aquí se hospedó hace poco el primer ministro francés. Uy, espero que hayan cambiado las sábanas, ¿verdad? Para avisar al cocinero, ¿tienen alguna alergia? ¿Son celíacos, intolerantes a la lactosa? Ah, pues mira, el niño tiene una extraña enfermedad. Necesita que todo lo que come haya sido cocinado con una termocú. Papá. Bueno, la buena noticia es que yo les puedo conseguir una por una módica cantidad. Tenemos el último modelo. Ah, ya veo que aquí todo es perfecto. Bueno, hay un único problema. El ionizador de aire está estropeado. ¿Cómo? Nico, nos vamos. El ionizador de aire está estropeado. Es intolerable. Papá, humildad. Tienes razón, hijo. Humildad. Menos es más. Less is more. A las 6 servimos un refrigerio en la terraza. Bienvenidos. No, muchas gracias. Ay, perdone. Se me olvidaba. No tendrá usted cambio. Con 8 me va bien, con 7 me conformo. Ay, Dios mío. Mírala. ¿Hacía cuánto que no la veías así? Ya, mucho. ¿Y este curro? ¿Se va a quedar muchos días? Pues no sé, lo que eso necesite. Bueno, a él se le ve muy cómodo, desde luego. Mírale. ¿Cómo se rasca? Qué desinhibido es. ¿Qué tal, cariño? Qué guapa. ¿Qué estás hola, hoy? Víctor. Oye, qué bien volver a verte. Qué ilusión. ¿Eh? Perdón por interrumpir, pero es que tengo que aprovechar que estáis las dos para que me firméis la compra de Capital Credit. ¿Capital Credit? Pero si esa empresa es un bluff. No meto yo ahí ni una rupia. ¿Y usted es? Curro Montejo, encantado. Él es Víctor, es... La pareja, pareja. La pareja de mi mamá y el gestor de nuestro patrimonio. Ah, pues espero que sea mejor en la cama que gestionando el patrimonio. ¿Perdón? Pero si es que estos de Capital Credit tienen los días contados. ¿Pero usted qué es, un experto en finanzas o qué? Pues sí, un experto, sí, aunque actualmente no ejerzo como tal. Ya, ya. Me entero de muy buena tinta que los de Capital Credit han estado dando créditos a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera, es a cualquiera. Sin ningún aval, sin ninguna propiedad. Bueno, yo entiendo que la gente lo utilizará porque optimizaba su TAEG. ¿Usted sabe lo que es el TAEG? Tasa anual efectiva global. Lo sabe, mi niño. Ya te digo que estos quiebran en un año, se lo digo yo. ¿Quién es este señor? Julieta, disfrute de la tercera edad y olvídese de Capital Credit. ¿Pero qué tercera edad? Bueno, Víctor, lo voy a pensar y por el momento no firmo. No firmas. Curro, esta noche hacemos una fiesta vicenca y quiero que seáis mis invitados, por favor. Ay, muchísimas gracias. No podías haber definido mejor mi personalidad. ¿Qué tal, Morales? ¿Cómo va eso? Qué tranquilo te veo para no haber cerrado ni una venta. Que no te preocupes por mí. Me preocupo porque te veo en la calle, currito. Sí, pero esta noche voy a ir a una fiesta de ricos y voy a vender termocooks hasta en el guardarropa. ¿Guardarropa? Guardarropa el que me voy a poner yo en el despacho. ¿Qué te vas a montar tú? Guardarropa, dice. Qué cabrón. Zoe no ha firmado lo de Capital Credit. ¿Qué ha pasado? Pues se ha dejado asesorar por un imbécil. ¿Pero quién? ¿Un prestigioso economista? ¿Un exministro? Ese de ahí. No lo veo bien, me lo tapa ese mamarracho. Es el mamarracho. ¿Cómo? Papá, ¿por qué van todos de blanco? ¿Y tan elegante? Pues no tengo ni idea, porque me dijeron que era una fiesta ibicenca. ¿Y qué hay en Ibiza? Playa. ¿Y cómo hemos vestido nosotros? De playa. Aparte, nosotros no hemos venido aquí a crear tendencia. Hemos venido a hacer contacto. Mira, aprende. Hola, buenas noches. Curro Montejo, comercial. Ese tío nos ha jodido un negocio de 1 millón de euros. ¿Será un lobo de Wall Street o habrá estudiado en América? Yo qué sé. Hola, muy buenas noches.
Curro Montejo, comercial. Papá, dame la mitad que voy repartiendo. Así me gusta, hijo, con iniciativa. Reparte por ahí unas cuantas. Curro Montejo, comercial. Perdón un momentito. Muy buenas noches. ¿Usted cocina? Cocinan mis cocineros, sí. Soy la dueña del restaurante Miramar en la entrada de la urbanización. Fantástico, pues llámeme, porque esto es una revolución en la cocina al nivel de la invención del fuego. Muchas gracias. Gracias. ¡Curro! ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Qué camisa tan chula! Claro, y Vicenco a tope para la fiesta. Sí, sí, bueno, así no te pierdo de vista. Claro. Oye, Nico, ¿no ha venido? Ahí le tienes, aprendiendo el oficio. Es un crack. Curro Montejo, comercial. Ajá. Bueno, mejor no te pregunto. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Venga, venga. Curro Montejo, comercial. Hola, Zoe. Jorge, ¿qué tal? Mira, Curro, él es Jorge. Él era amigo de mi papá. Encantado. Lo mismo digo. Permítame presentarle a mi mujer, Vanessa. Encantado. Igualmente. Mi hija, Carmen. Encantada. Pero... ¿Y a la niña? Que no me diga más, que es la abuela, ¿verdad? ¿Nos vamos a bailar? Luego, luego, Jorge. Chao. En esta fiesta hay gente muy rara. ¿Y la música? ¿Te gusta? Muy moderno. Es una DJ súper cotizada, mezcla electrochil así con una base electrochil, electrochil. Me dijiste que veníamos a una fiesta, mira cómo está todo el mundo. Apalancado. Voy a hablar yo con ella. ¡Curro, curro, curro, curro! ¡Me lo líes! Mete un poco material, mujer. Mete un poquito Bonnie, ¿eh? Mete Tino Casal, Rafael, ¿eh? Anima un poco el cotarro, mira cómo está esto. ¡Está muerto! Vaya elemento. Habrá que venderlo. ¿Todo? Imposible. ¿No sabes la pasta que nos puede costar eso? Que no puedo obligar a la hippie a firmar. ¿De dónde habrá sacado la información ese tío? ¿Será un pez gordo? Muchísimas gracias. Vigílame el cubata, bonita. ¿Y esto? Si parece un gilipollas. Pues yo qué sé, chico. Los millonarios hoy en día tampoco son el colmo de la elegancia. Fíjate en Donald Trump. Venga, investigale, búscale cosas. Venga, Laurita, vamos. Venga, vamos a bailar. Todos eran súper aburridos, pero nosotros hemos bailado genial, sobre todo tú, Curro. Y tú no sé cómo puedes bailar tan bien siendo tan pequeño. Vamos a mí me gusta bailar, cantar... Tú díselo a ella, no soy calla ni debajo del agua. Sobre todo bailar. Mi abuela quiere que me apunte a bailar. Hija, es un rollo... Mira, que ya sabemos que llevas mucho tiempo sin hablar y quieres desquitarte, pero... Es mucho mejor el funky. Hija... Pues enseño un paso y hop, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Laura. Laura, ven acá. ¿Qué? Dime, sí. Laura. ¿Recuerdas que la figura de tu padre ausente te ha creado un proceso traumático que te impide comunicarte? Pero... Pues eso, no te comuniques. ¿Te ha venido ya el mutismo? Pues nada, tú a dormir y el resto a descansar, ¿eh? Que encuentres tanta paz como descanso dejas. Mañana ya te desbloqueo, ¿eh? Venga, ahora apaga y a descansar. Con mutismo, con mutismo. Papá. ¿Qué? Estas vacaciones van a molar. Como te prometí. Ojalá el año que viene venga mamá. Laurita, cariño, ¿pero qué pasa ahora? ¿Pero le ha pasado algo? ¿No? A ver, Laura, ¿quieres croissant o panettone?
¿Qué pasa? Buenos días, in the morning. Buenos días. Oye, perdona que nos hayamos levantado tan tarde, pero es que ayer Laura, bueno, nos dio la chapa y la pintura. No se callaba ni debajo el agua. Pero si no habla. Pues ayer parecía un surtidor de palabras. Tuvimos que ponerla en modo silencio y todo. La culpa la tienen estos aparatos, esto. Dame la maquinita esta. La cantidad de gente que se ha muerto haciéndose selfies cayendo por barrancos. Esta niña sin el móvil es otra cosa. Mil campanas suenan en mi cora. Ahí la tienes. Julieta, menos móvil y más nieta. No entiendo nada. Esto lo confisco yo y ahora desayunar como campeones que tenéis aquí de todo. Hay fruta y de todo. Quedan torrendo. A mí me gusta desayunar con contundencia. Mamá, están siendo las mejores vacaciones de mi vida. Yo me alegro, cariño. De verdad. Anda, pásame a ese. ¿A quién? A tu padre. Vale, adiós, mamá. ¿Has visto cómo está el chaval, eh? Disfrutando como un cerdo en un patatal. Pues sí. Me equivoqué. Ah, ¿te equivocaste? Pero si ese verbo no lo has conjugado en tu vida. ¿Ves cómo hay que ser un poquito más optimista, mujer? Anda, un beso. ¿Un beso? Eso es lo más bonito que me has dicho desde lo de cuelga, que te va a costar un dineral. Adiós. Qué tonto es. ¿Te pasa algo, papá? Tengo la sonrisa de tonto. Es la mejor sonrisa que se puede tener, hijo. Ahora ya también se ha reído. Es que tu madre siempre va de dura, pero luego al final sucumbe a mis encantos. Como nuestra primera cita. ¿Qué hiciste? Bueno, mejor que no hice. Cena en un restaurante de lujo, luego paseamos en descapotable y luego vimos amanecer desde una terraza. Solo nos faltó el violinista. Andaba. ¿O cómo que anda? Tú no sabes cómo es tu padre, chava. ¿Eh? Cuidadín. Aquí con esta gente tan rica, este yate fabuloso. Pero no quiero que creas que esto es la felicidad. No, hijo, no. La felicidad es otra cosa. ¿El qué, papá? La felicidad es... ¡aquello! ¡Mira qué pedazo de yate! ¡Mira qué pedazo de yate! ¡Dos motores, cuatro piscinas, 20 camarotes! Siempre hay que aspirar a más, hijo, siempre hay que aspirar a más. Cuanto más grande, más felicidad. Recuerda eso. Cuanto más grande, más felicidad. Por cierto, Zoe, he hablado con Víctor. Muy bien, la comunicación mejora las relaciones de pareja, ¿eh? Ay, mira, cariño, yo entiendo que este... ¿Curro? Sí, curro. Pues que esa tosquedad suya que tiene, esa cosa basta, pues puede influir positivamente en Laura. Pero no me puedo creer que este señor sea experto en finanzas. Bueno, ni en finanzas ni en castellano básico. Vamos, es primitivo, es zafio. ¡Mamá! Arcaico. ¡Mamá! No me gustan los consejos de Víctor. Sí, Víctor lleva toda la vida trabajando en banca. ¿Y este? Seguro que el Dow Jones se cree que es un cantante pop. ¡Zoe! ¡Zoe! Mira, mira. Capital Credit ha quebrado. ¿Qué dices? Sí, 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 se ha ido al carajo. ¿Y quién os lo avisó? Aquí, el Menda, la leyenda de la bolsa, el gurú del IBEX 55. ¡Ay! ¡Mal que te hice caso! ¡Claro! ¡Víctor! Mira, Víctor. ¿Qué? Mira, Capital Credit, tal hoyo. ¿Quién os ha ahorrado 1 millón de euros? ¡El Menda! ¡Oe, oe, oe, oe! ¿Quién es este tío? Aquí todo el mundo sabe de todo. Pues mi amigo el Zafio nos ha salvado el culo. Ay, por Dios, sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Que a partir de ahora no voy a firmar nada sin que no dé el visto bueno. Eso te digo. Ay, Zoe. Zoe, ¿tienes un segundo? Sí. Mira, es que necesitaría que le echaras un ojo al tema de vender la empresa de tu padre. Ya. Sí, ya lo miraré. Mira, tu madre y yo llevamos mucho con este tema. Necesitamos tu firma. Ya, lo voy a estudiar. Claro, estudia, estudia. Pero firma. ¿Qué pasa, Morales? ¿Eh? ¿No ibas a hincharte a vender Thermocooks? Sí, bueno, ahí vamos. ¿Y tú qué? ¿Te llovieron las ofertas? Que los contactos de altísimo nivel tardan en consolidar. Ya, pues tú consolida, consolida. Que los contactos te van a venir muy bien cuando te echen de la empresa. ¿Pero qué dices? ¿Quién me va a echar? Que va a ser el último, Montejo. Que eres el tío que menos robó de cocina vendido de toda España. ¿El último? ¿Y mis compañeros? Pero si eso no vende ni una escoba en una convención de brujas. Pues se han puesto las pilas, macho. Hombre, que a este paso voy a tener que dejar de llamarte currito. Y te veo muy gracioso, ¿no? Sí, ya me conoces. Y a ver qué trabajo te dan, que a tu edad no te veo repartiendo pizzas. No, la verdad es que yo me veo más repartiendo tortazos. Joder. Muchas gracias.
Papá, ponte el traje. ¿El traje por qué? Porque un emprendedor nunca descansa, ¿no? Tienes razón, hijo. Marbella, prepárate. Papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Te acuerdas de la fiesta playera? Y Vicenca. Bueno, pues conocí a la dueña de este restaurante y vengo con ella a hablar de negocios. Buenos días, caballero. Buenos días. Curro Montejo, comercial de Koch Fry. Queríamos hablar con la dueña, por favor. La dueña no ha llegado todavía. ¿Desea esperar dentro? Esperamos dentro. Vamos. ¿Mesa para dos? Le veo muy suelto contando. Qué sitio tan chulo, papá. Gracias. Esta es la carta de vinos y esta es la de comida. No, no, tranquilo. Una Coca-Cola y una caña, cualquier cosa, lo que llega la dueña. ¿No van a comer nada? Pues nada, algo pondréis para picar, ¿no? Bueno, tenemos un menú de degustación. Cualquier tapita nos vale, pero lo importante, no te olvides de la caña, ¿eh? Por favor. Camarero, cuando pueda. Vengo seco. Traigo noticias sobre el nuevo consigliere de Zoe. Ese tipo ha estado limpiando bancos durante años. Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete. Claro. Las cuentas. Las moquetas. Hoy tenemos esferificación con alginato yodado. ¿Eso es una tapa o es una de las asignaturas para probar física nuclear? Déjate de tecnicismo y tráeme algo más sencillo. Se sacó empresariales por la universidad a distancia. Tardó 10 años. Eso explica por qué ahora se dedica a vender termocooks. ¿Eso qué es? ¿Un nuevo fondo? Un robot de cocina. Ravioli líquido de solomillo con infusión de ajo. Ravioli, dice. Coño, los podrías traer todos juntos a la vez, así te ahorras mucho viaje, ¿no te parece? Que este tío es un pringao. Es un pringao. Aire de lentejas con piquillo. Pues yo solo voy a comer el piquillo, porque el aire de las lentejas ya lo conocemos, ¿verdad? Bueno, un pringao que necesitamos de nuestro lado. Y lo bueno es que ahora sabemos lo que quiere este idiota, ¿no? Es que en estos sitios se lían con los nombres. ¿Tú te imaginas que yo pidiera esfera crujiente de bechamel semifluido al aroma del ave doméstico? ¿Qué es eso? Pues una croqueta de pollo. Anda, mira, no me expliques lo que es esto. Esto es muy sencillito. Esto es un trampantojo de helado de nata en textura de papiro. Es la cuenta, caballero. ¿100 euros? ¿Por 3 tapas? Pero si esto fue lo que me costó a mí el convite de la boda. Es alta cocina, señor. Ya, ya, alta no discuto, pero es casa. Pues te tengo que explicar una cosa. ¿Te acuerdas lo que te conté de la gasolina? Para acordarme. Pues la misma desigualdad retributiva que se aplica a la gasolina se aplica también al ámbito de la hostelería, porque ¿sabes lo que está pasando? No me digas más. Me está diciendo que no vayamos sin pagar. Habla con propiedad. Un simpa es justicia. Vamos, ligerito. ¡Papá, que nos trincan! Vamos, Nico. De correr es ahorrar. No nos siguen, ¿no? Bueno, si corro un poco más... ¡Oh! Se me descuelga el hígado. Mañana lo volvemos a intentar, papá. No te preocupes. Pero a lo mejor hay que cambiar de ciudad. No estoy yo para pensar en esas cosas. Mira, vete a la piscina, que ahora voy yo. Y date crema, Lebrel. Sí. ¿Qué? Malas noticias. Por lo de ya sabes. Por la caída del IBEX, ¿verdad? Sí. La verdad es que el IBEX 55 no ha podido caer más bajo. Tomamos un café, tú y yo. Te he estado observando, Curro, y un hombre como tú, con tu talento y tu don de gentes, seguro que se dedica a las ventas. Hombre, para dedicarse a las ventas primero hay que vender. Sí. Mira, ¿ves este folleto? Te lo puedes quedar para calzar una mesa. Jorge y yo tenemos una empresa de aparthoteles de alto standing. Ah, no me esperaba menos de vosotros. 300. Hombre, tampoco me esperaba tanto. Y estábamos pensando en equiparlas con uno de estos. Podríamos hacerlo a través de la empresa, pero también podemos hacerlo a través tuyo. Te llevarías una buena comisión, ¿eh? Un pico bueno. Joder, Víctor, yo que te tenía por un villano interesado y sin sentimientos. Sí, sí, yo a ti también te veía y no, ¿eh? Pero necesito que me ayudes un poquito con Zoe, ¿eh? Ahora mismo, menos mi hijo y mi mujer, me puedes pedir lo que quieras. Bueno, a ti te tiene muchísima confianza. Yo, en cambio, al ser el novio de la madre, pues todo baila. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de Cenicienta, pero en plan yuppie. No te he entendido. Bueno, el caso es que necesitamos aprobar la venta de las empresas del sector, ¿eh? El plan de reestructuración que he preparado es impecable, muy sólido. Pero necesito que me ayudes un poquito con Zoe, porque yo creo que va a poner pegas, ya sabes. No quiero que baje la calidad del servicio, no quiero que echen a los antiguos trabajadores como si fuera culpa mía, tú. Sí, el típico rollo ONG, de buen rollismo, de perro flauta. Ah, pero, lo típico eso de que no, quiero que todo el mundo tenga 3 meses de vacaciones, que sea súper feliz. Yo quiero un chino de la China que me lave los pies, ¿eh? Y no, ¿eh? Tú y yo sabemos, como hombres de negocios, que para que las empresas salgan adelante hay que hacer sacrificios, tú. Entonces, ¿qué? ¿Trato hecho? Trato hecho. Y te digo una cosa, Víctor, si los sacrificios los tienen que hacer otros, mejor.
Suelta, suelta. Zoe, tengo que hablarte un segundo. ¿Ahora? ¿Tengo la reunión? De eso quería hablarte yo. Un momentito, por favor. ¿Y este? No se va nunca. Déjalo tú. Por una vez no molesta. Mira, que he estado pensando. Yo también he estado pensando, Curro. Mi instinto me ha dicho que no tengo que seguir los consejos de Víctor. No vamos a vender la fábrica. Pues precisamente, yo he estado justo pensando todo lo contrario. ¿Qué? Creo que debes fiarte del criterio de Víctor. ¿Pero qué me estás diciendo? Curro, tú tienes olfato para los negocios. Mira lo de Capital Credit. Pero lo de Capital Credit yo no lo sabía por experto. Lo sabía por pobre. Fíate de Víctor. ¿Todo bien? Sí. Venga, va. Reestructuración del holding. ¿Votos a favor? Bueno, yo voto a favor, claro. ¿Zoe? Yo voto... ¿Qué votas? Malas noticias. Los dueños de la fábrica acaban de aprobar la venta a un grupo filipino. Se quieren llevar allí la producción, pero no lo van a conseguir, ¿no? Mientras nos quede una gota de dignidad, nosotros vamos a los resistir. Dueños de la empresa en la tele. Nos vamos a quedar aquí porque la fábrica somos nosotros. Y no vayáis, que estoy hablando yo. Estamos con Víctor Monteolivo. Monteolivo. ¡Monteolivo! ¡Fuera! Cabronazo, hijo puta. Compañía a un importante grupo filipino. Bueno, el objetivo es recuperar cash flow para, de alguna forma, pues, implementar. Bueno, implementar, ¿eh? Y controla la cadera, que luego la televisión engorda. Curro, acaba de llegar el jamón. ¿Eh? ¡Jamoncito! ¿Pero ese no es tu marido? No. Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, sí. Yo lo mato. ¿Y yo? Esos con los que estás de vacaciones son los dueños de nuestra fábrica. No. Estos son los dueños de Corporación Velasco, un grupo de empresas. ¿A las que pertenece Textiles Jiménez? Bueno, no sé. Igual tienes razón. Claro que tengo razón. Lo que me gustaría saber es qué haces tú con esa gentuza. Negocios, Daniela. Acabo de vender 300 termocooks y voy a ser jefe. Se acabaron nuestros problemas, cariño. ¿Qué? ¿Y ya puedes dejar esa huelga? ¡Sobornado! Hemos hecho un intercambio de bienes y haberes, lo que viene siendo una transacción... económica. Una transacción te metía yo en toda la cara. Esta vez la has cagado, Curro. Oye, ¿no estarás sacando un poco las cosas del quicio? Daniela, ¿me oyes? Tráeme al niño y olvídate de mí. Daniela, por favor. No estarás sacando. Papá, ¿todo bien? Bien, sí, claro. Pero lo mismo nos tendríamos que volver. Sí, sí, sí. Al final todo bien. Sí, ha costado lo suyo, sí. Nico, no te rayes. No pinta muy bien, la verdad. Mira el lado bueno. Al menos el tío no se ha ido a la India. No se ha ido a la India, no. Pero actúa como si fuera un indio. Se cree que no me entero de nada. Es tonto. Siempre se creen que no nos enteramos de nada. Mamá me decía cuando se enfadaban. No discutimos, hablamos. ¿Y el mío? Hoy he dormido en el sofá porque tu madre ronca. No gritamos, hablamos alto. Son cosas de mayores. ¿Tú echas de menos el tuyo? Sí. Bueno, no sé. Simplemente quiero estar triste. Y que mi madre no me repita cada dos por tres. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya. Pero tu padre seguro que la arregla. Oye, pues una pena que os tengáis que ir, ¿eh? Claro, sí, Zoe, pero es que tengo un asunto urgente que arreglar con mi mujer y... Más te digo una cosa. Todo el vivir del cuento agota. Tú tienes mi móvil, yo tengo el tuyo, tú tienes el de mi madre y el de mi padre y yo tengo el de tu madre. Bueno, ya hablamos. Guay. Oye, que ha sido... ¿Qué? ¿Qué? Pues que ha sido genial. Qué encantado de conocerte. Te voy a echar de menos. Ahora te quería pedir yo un último favor. No quiero que te lo tomes a mal, pero... Dime. Me gustaría que... Dime. Que nos deis un empujoncito al coche. Es que no veas cómo pesaste muerto, no hay que lo arranque. Claro. ¡Vamos, Nico, que nos vamos! Para siempre. Cariño, ¿sabes que aunque Nico y Curro se tengan que ir, no significa que vayan a desaparecer, ¿eh? Que podéis seguir en contacto. Ya lo sé, mamá. Tengo 11 años. Además, yo tengo WhatsApp de Nico. ¡Qué bien!
mamá. ¿Y qué quiere ahora? Pregunta a qué hora llegamos. Pues a las 2, pero dile que a las 3. Así si me retraso no tiene nada que reprocharme. ¿Me vas a contar lo que pasa? Pues pasa que llevo toda la vida currando como un asno, limpiando las colillas de otro, poniendo buena cara a la gente que me da con la puerta a las narices. Y ahora que tengo una oportunidad para salir de la ruina, ¿qué hace tu madre? Pues se preocupa por el prójimo. ¡Hala, genial! O sea que ha vuelto a meter la pata con ella. Digamos que hasta la mitad de la espinilla. Vamos, que al final os divorciáis. Y dale con eso. Que no, hombre, que no. Que eso tu padre lo tiene solucionado. Ya verás cómo esta noche cenamos todos juntos como una familia. Aunque si no es así, recuerda que con tu madre siempre cenas sano. Y conmigo, lo más parecido que comes una verdura es una palmera de chocolate. Y déjalo, hijo, déjalo. No merece la pena. No insistas para que cambie de parecer. No tomes partido, hijo, no tomes partido. Sí, con el Candy Crush. Ah, bueno. Bueno, pero tampoco estaría mal que le dejaras caer todo esto. Y además dile que tantas broncas y eso te afecta. Que ahora de momento no parece nada, pero en un futuro lo mismo se manifiesta como una dermatitis. ¡Papá! ¿Qué tienes que ser tú? ¡Tienes que hacer algo! Estás perdiendo a mamá. Y como la pierdas, la tienes liada pero bien gorda. ¿Y tú qué sabes lo que tengo que hacer yo? Te sorprendería. Desde luego, ha salido tu madre. Pero tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan. Comprendí que era todo tan perfecto así. Voy directo a descubrir. Hoy caminaré hasta el fin y no puedo estar sin ti. Me imaginé una vida hecha en mil pedazos. ¡Nico! ¡Mamá! ¡Qué grande estás! Tienes que contarme un montón de cosas. Hola, Daniela. ¿Podemos hablar un momento? No hay nada de qué hablar. Hombre, mujer. Espérame dentro, anda. ¿Qué quieres, Curro? Está lloviendo. Está muy guapa. Será la huelga que adelgaza. He conseguido un trato con los dueños de la fábrica. Han prometido mantener 5 puestos de trabajo. ¿Cómo? Sí, se han enrollado muchísimo. Bueno, a ver, estás tú, está Sara, tu amiga esa que te cae muy bien, está otra chica que se ríe mucho. Para, para. ¿Tú de verdad crees que yo voy a aceptar un puesto de trabajo mientras echan al resto de la plantilla? Bueno, la verdad es que no te entiendo, Daniela. Le he dado a Nico unas vacaciones de ensueño. He conseguido dinero para nosotros. Ahora he mantenido tu puesto de trabajo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Yo. Yo. Quiero el divorcio. Bueno, no es viuda, pero el divorcio me vale. A callar. Tú tranquilo, Nico. No pasa nada. Sí, papá. Optimismo y sol a cántaros. Me ha ido bien, ¿no? No mucho, ¿no? Me lo imaginaba. Papá me dijo que eras dura. ¿Qué te dijo qué? Que le costó mucho conquistarte, mamá. Hasta me contó vuestra primera cita y todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te contó? Pues que te llevó a un restaurante de lujo en un coche descapotable viendo el amanecer. ¿Qué más quieres? Bueno, digamos que esa es la versión Curro Montejo. ¿No es verdad? A ver, ha cambiado algunos detalles. Sí que fuimos a cenar a un restaurante, pero tuvimos que salir corriendo. ¿A un simpa? ¿Tú sabes lo que es un simpa? No. Y luego la grúa se llevó su coche, que no era un descapotable. Tenía las ventanillas atascadas y no se podían subir. Y las copas fueron 2 latas de cervezas en un depósito viendo amanecer. Esa fue la primera cita con tu padre. ¿Y cómo se acabasteis casando? No sé. Porque aunque todo fue un desastre, yo nunca me había reído tanto con nadie. ¿Ya está? Ay, Nico. Cuando crezcas, comprenderás que las parejas no necesitan mucho más que eso. Jope, mamá. Ojalá hubiese sabido antes. ¿Qué? Nada, nada. ¿Pero cómo lo has hecho, cabrón? Y sin un traje en condiciones. Aparta, Morales, que hay que darle el premio gordo. Venga, Montejo, venga. Enhorabuena.
Eres el nuevo jefe de ventas regional. Cuando yo entré aquí tenía 25 años. Que tú ahora tendrás... Da igual, en 20 años eres jefe de zona. Bueno, igual te pillo ya jubilado. Bueno, te dejo para que metas en el sistema los datos de la mejor venta de toda la historia de la compañía. Venga ahí, venga ahí, animal. Bestia. Titán. Oye, Víctor. Se acabó nuestro trato, ¿eh? Voy a cancelar el pedido. No, no me interesa, ¿eh? Ya soy de UNICEF. Bienvenidos todos. Estamos aquí para la firma del contrato de compraventa. Iré leyendo para si hay una indicación. Estamos a tiempo de hacerlo en este momento. ¡Están dentro y van a firmar! ¡No se pueden llevar la producción fuera! ¡No nos vamos a rendir! Trata de arrancarlo, Carlos. Joder, Morales, necesito que empujes mi coche. Sí, claro. Si quieres te canto un bolero también mientras conduces. Mira, te lo voy a explicar brevemente. Estoy a punto de renunciar al ascenso por mi mujer. Básicamente para que no siga pensando que soy un imbécil. Y si perdiera a esa mujer, sí que sería un auténtico imbécil. Uh-huh. Y que tú eres el segundo en la lista de ventas. Vete primera y pisa el embrague, hostias. No puedes perderla, curro. Que Carmela es la mujer de tu vida, joder. Daniela. ¿Eh? ¿Y yo qué he dicho? En virtud del presente contrato, el vendedor transmite y el comprador adquiere la totalidad de las acciones libres de toda carga y gravamen. No se vende, no se vende, no se vende, no se vende. ¿Qué haces aquí? He venido a protestar con mamá, ¿y tú? Yo, a salvar la fábrica. ¿Y qué más? Pues a salvar la fábrica. Contéstame, ¿y qué más? A recuperar a tu madre. ¿La vas a hacer reír como el día que se llevó el coche a grúa? ¿Y eso? Dime que la vas a volver a hacer reír como el día que se llevó el coche a grúa. Lo que tú me digas. Pues sígueme. Venga, vamos. Aquí. Escúchame, creo que puedo salvar la fábrica. ¿Cómo? Mira cómo están todos. Ni idea, pero tengo que intentarlo. Haz que podamos entrar, vamos. Que soy de los vuestros, hombre. Inicial en todas las hojas y firma al final, ¿eh? No entiendo lo que te digo, pero me da igual. Va, tú sé. Curro por tu madre, dime que tienes un plan. Pero vamos a ver, ¿cuándo no he tenido yo un plan? Siempre. ¡Qué guay! Optimismo, Daniela, optimismo. ¿Qué optimismo? Tú mira para atrás. Zoe, tengo que hablar contigo. Escúchame un momento, por favor. Fuera de aquí o llamamos a la policía. Ya está bien de gilipollas. Víctor, venga, Víctor, déjales que hablen. Gracias, gracias. Arigato. Zoe, mira. Te pedí que escucharas a Víctor porque me sobornó. Hola. ¿Qué? Me prometió comprarme 300 robots de cocina. ¿Qué te sobornó? Un negocio, coño. ¿Un negocio? Voy a empezar a pensar que soy como un espejo. Sí, 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 sí. No, porque todo el que se acerca a mí es para mirarse a sí mismo. Sí, 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 sí. Usted ya sabe si todo el mundo se ríe de mí. No tiene ni puñetera idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Gracias, Curro. Gracias por recordarme que no puedo fiarme de todo el mundo. Pero tú lo has visto. Sí, pero pues, en realidad, mira, Zoe, no te tienes que fiar ni de mí, ni de Víctor, ni de ningún otro asesor. Mira, Zoe, tú has sido capaz de sacar rentabilidad económica de un campamento hippie. Ecoresort. Bueno, eso. Seguro que puedes sacar cualquier empresa adelante. Solo tienes que seguir tu instinto, confiar en ti misma, ser tú misma siempre. Eso voy a hacer. Y ahora te voy a pedir un último favor. No vendas textiles, Jiménez. Es una buena empresa. Da trabajo a un montón de gente estupenda. Mi mujer entre ellas. Ninguna de estas personas se merece quedar en la calle.
Y aunque ganaras muchísimo dinero vendiendo la empresa, hay cosas que valen más la pena. ¡Ah, oh, qué mierda de parlamento! De verdad. Tú verás, Zoe. ¿Perdón? I'm sorry, but we are not selling today after all. Oye, ¿qué ha dicho? Que yo de inglés ando flojo. Que no firmo, curro. La niña no firma. No firma la niña. Cerra la puerta. Ay, hombre, con la niña. Y toca así, cabrón. ¡Adelante! ¡Es que ya no te entiendo! ¡Hecho, papá! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Lo siento mucho, Cari. He sido un idiota de campeonato. Y un egoísta. También. ¡Ole! Eres muy tonto, curro. Si es que no te puedo decir que no, si es que tienes razón. Nico, ¿estás bien? Pero has conseguido salvar la fábrica. No. Eso lo has conseguido tú con tus compañeros y con vuestra lucha. Ahí yo no he tenido nada que ver con eso. Si todavía no me ha dado tiempo a cagarla. Y así es como mi padre consiguió salvar la fábrica. Zoe nombró a mamá jefa de diseño y ahora tiene su propio despacho. Además, Zoe y Laura se han venido a vivir a Toledo y ahora nos vemos en el colegio. Los ricos esos están en la cárcel por tener el dinero en un paraíso o algo así. Y en cuanto a mi padre, bueno, digamos que se aficionó a la Thermocook y a estar más en casa. Pero lo más importante es que nosotros tres volvemos a estar juntos. Qué buen final, ¿no? Genial. Y así acaba el mejor verano de mi vida. Ah, no, perdón. Aún no ha acabado todo. ¿Pero qué le habrá pasado a la tita? Pues ni idea. El vecino que me llamó me dijo que se la había encontrado desplomada en el suelo como si fuera un fardo. ¿Ves? ¿Será un golpe de calor? ¿Con lo árido que es esto? 89. Papá, ¿qué le pasa? ¿Te acuerdas que se nos olvidó apagar la máquina del aire acondicionado? Madre mía. Pues esta la factura. Mira. 89 euros. No se altere, tía. Y respire profundo. Esta máquina es la que le controla la tensión y la que la mantiene con vida. ¿Es eléctrica? Pues claro que es eléctrica. No va a ir a manivela como el organillo. Desenchúfala. No, tía. Desenchúfala. No, tía. Cuando haya una de butano, se la traigo. Te digo que la desenchufes. No, tía. La vida es un don inalienable. Tía, no voy a ser cómplice de un crimen. Desenchufe. ¡Que no! ¡Que no la voy a desenchufar! ¡Se acabó! ¡Curro, qué has hecho! Pues creo que acabo de cometer eutanasia. ¡Joder! ¡Ay, viva! Vale, cortamos y haremos otra toma, la número 26. Un poco de seriedad, por favor. 34-1, primera cámara, ¡Aiber! Vas a ir por la vida diciendo que Curro Montejo es tu padre.
Sé perfectamente quién es su hijo y esas son sus notas. Y esas son... Y esas son sus notas. Ay, Dios, mierda. Perdón. Y a ver qué trabajo que le dan. Que... Ah, y ecológico. ¡Ay, qué rabia! Bueno, corto. Soy un desaprensivo. Estoy muy loco yo. No, Montejo, no. Motivación. Tenemos... ¡Ah! ¡Nos atacan los zombies! Voy a preparar la cena. Aunque tú te la podías saltar. ¡Eurodini! ¡Frío! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! Pero, muchacho, no te rías. Hay que tomar algo y que no me lo entiendo.